Vamos a dar el reporte del COVID-19. Hay cifras que preocupan. Llevamos hasta la fecha 922 casos. Números que instalan la interrogante. 176 casos son nuevos en el día de ayer. La amenaza del coronavirus ya suma 22 días en Chile, pese a que todos los indicadores van en aumento. Hay uno que también sube, pero alimenta la esperanza en medio de un escenario tan complejo. Hola, mi nombre es Michael Fernández y soy uno de los recuperados del coronavirus. Porque si los contagiados son casi 1000 en Chile, los recuperados también se incrementan específicamente. Son 17 personas. 17 historias que superaron el COVID-19. Uno de ellos, Michael, quien tras 14 días de cuarentena, relata su experiencia y los pasos que seguirá. El alta me lo tiene que confirmar la clínica con el apoyo también del Seremi de Salud. En mi caso, yo voy a seguir en cuarentena porque voy a estar trabajando desde la casa. Mi empresa así lo propuso, así que así lo vamos a hacer. Al igual que Michael, el resto de los recuperados deberá seguir el protocolo del Ministerio de Salud, que apunta a que estas personas están dadas de alta, declaradas no contagiantes, no necesita hacerse ningún examen adicional y vuelve a su vida normal. Mientras el mundo sigue atento a la evolución del virus, las cifras confirman 390.000 contagiados, más de 16.000 muertos y 100.000 recuperados en 185 países. Hay buenas señales entre las primeras naciones afectadas. Este miércoles, la provincia de Hubei, China, levantará su bloqueo sanitario, mientras que Wuhan, la ciudad donde se inició todo, deberá esperar hasta el 8 de abril. En Italia ya son tres los días donde la lista de fallecidos y de contagiados ha ido a la baja. Lo que ocurrió en China primero, ocurrió en Italia después, nos da una señal de esperanza que, por oscura que sea la noche de la epidemia, se avecina un amanecer después. Cifras que el gobierno chileno monitorea de cerca, en tanto el debate se instala respecto a la total recuperación y posible recaída de los pacientes que tuvieron coronavirus. Ha habido reportes muy aislados de personas que han sido seguidas sistemáticamente y en un porcentaje muy bajo, un 1%, siguen eliminando el virus algunos días después de este periodo de cuarentena. Una parte de los pacientes genera una inmunidad y una pequeña parte de los pacientes quedan con cierto grado de depresión inmunitaria e incluso son susceptibles a presentar un nuevo caso. Es la cifra alentadora dentro del panorama del COVID-19 en nuestro país. 17 personas recuperadas, 17 historias de triunfo sobre el coronavirus.